Quiero volver un cachito al tema del chaleco. Yo te voy a decir qué me preocupa. Me preocupan dos cosas, como dije al principio, dos alternativas. Una alternativa es que efectivamente alguien quiera matarte, cosa que en general yo miro diciendo, bueno, a ver, en la política argentina, dirigentes del nivel de Milei a lo largo de la historia, alguno recibió un atentado, y la verdad que, salvo el periodo de los 70, donde uno piensa en Rucci, piensa en tanta otra gente, y la verdad que nosotros no tenemos historias de atentados como el que sufrió Bolsonaro, o de asesinatos directamente como Kennedy o Lincoln, o bueno, otros casos que hay en el mundo. El elemento que vos das para decir che, corre riesgo mi vida, es un elemento muy subjetivo, que uno no tiene cómo discutirlo, porque vos decís, mira, mi subjetividad me pone que estoy en riesgo y yo me voy a cuidar, y es la forma de me cuido porque es la condición que puso mi hermana para que yo la cuide a ella. Bueno, yo no puedo discutir esto subjetivamente, pero me preocupa que haya un nivel de, porque todos los dirigentes políticos sí han sufrido alguna pedrada, alguna amenaza, algún apriete, porque a veces las reglas de la lucha por el poder tienen esas cosas. Pero no veo otros dirigentes políticos, por ejemplo, el otro día Vidal decía, yo ando por la calle sin custodios, y he combatido barras bravas, y he puesto presos mafiosos en cana, y sindicalistas muy pesados, y ando es así. Es mentira que ando sin custodios. Así como mintió, que dijo que Macri no usaba chaleco, y ahí están las fotos de Macri usando chaleco, o sea, mintió descaradamente. Es más, hay uno de ese espacio que anda en el auto con tres custodios y dos motos, una atrás y otra adelante, ¿sí? Que van dos y dos. Uno maneja la moto y el otro va armado en cada una de las motos. ¿Quién es el que hace espacio? ¿Quién anda así? Es más, en el auto hasta tienen una ametralladora. ¿Una ametralladora? ¿Y quién es el que anda así, Javier? Y traté de investigar, digo, porque cuando vos estás, digamos, si te los cruzás, cada uno va con su auto, y los autos de cada uno tienen una característica. Entonces, que no mientan, que dejen de mentir, ¿me comprendés? Porque mienten descaradamente en la cara. Ahora, si ella, digamos, o sea, dice que va sola por la calle, ¿sí? Bueno, también hay algo, no la acompaña mucha gente, ya no sabe lo que es meterse entre 15.000 o 20.000 personas, que es lo que hago yo en cada ingreso. Y la realidad, yo no lo hago porque tenga miedo, lo hago porque es la gente de seguridad me lo impone como condición. Me dice, si no entras al escenario, como lo haría un artista o como lo haría un político convencional. Y yo, a mí me parece una cosa razonable, entiendo que la vida tiene costos, o sea. No, pero a ver, lo que yo te quería preguntar con no, todo... pero quiero ver además una cuestión de responsabilidad, porque la realidad es que si yo estuviera equivocado y la gente de seguridad estuviera en lo cierto, y en algún momento, Dios no quiera, me pase algo, sí, es un problema institucional enorme que me parece que es absolutamente evitable. Estamos tomando una medida pero, mínima. Pero ¿sabes lo que a mí me preocupa? Por supuesto, la seguridad de la persona, tuya o de cualquier persona, me preocupa primero que nada. Pero después, como he visto en un buen episodio de campaña que un custodio tuyo sacó un arma en un momento, me preocupa que... ¿Vos sabías que tenía amenazas, Victoria? ¿Sabes qué me preocupa? Que en el caso de Victoria, las amenazas eran muy pesadas. No eran más o menos pesadas, eran muy pesadas. ¿A vos no te preocupa que por un exceso de celo o por la idea de una amenaza concreta que por ahí es una percepción subjetiva y no...? No, hay cosas que no son percepciones subjetivas, Ernesto.